Ubicada en la zona sur del municipio del Retiro, la vereda Nazaret es considerada una de las pocas veredas que aún subsisten de la agricultura. Posee dos pisos térmicos, una zona alta y fría y la parte más baja cercana al clima cafetero, y se siente una temperatura más calurosa. Ubicado su centro al kilómetro 15 de la vía El Retiro, Montebello ha acumulado numerosas historias y anécdotas a través de los años. La vereda es considerada como el centro de la zona sur del municipio, ya que allí convergen algunos procesos educativos y comunitarios con la participación de veredas vecinas o cercanas. El censo de la vereda más reciente, realizado en 2006, censaba 750 habitantes. Otros datos del CISBEN de 2010 del municipio reportan 496 habitantes. El nombre de Nazaret viene de uno de los recorridos por el campo en célebres convites que hacía el padre Ramón Arcila Ramírez, que estuvo en el Retiro entre 1934 a 1942. En uno de esos convites asistidos por el padre Arcila, luego de la misa, el sacerdote tomó una tabla y pidió pintura y brocha. Ahí escribió el nombre de Nazaret como recuerdo de esta celebración. Hasta ese día o época el lugar se llamaba Hoyo Frío. Yo nací en Pantalla y me casé y me trasladé acá, primero allá a una casa de mi suegro, que eso después fue la escuela de, eso se llamaba allá el Platanal. Allá viví, ya vivimos unos pocos meses, porque al fin mi suegro y yo no pudimos como entendernos mucho. Resultó una casa por allá de un tío de la señora y nos fuimos para allá. Él ya había comprado por este canalón hacia abajo, para allá. Esto era de los Disjuntos Vallejos. Y ya después esto del canalón para acá, todo esto quedó de don Justo. Y sí, eso era de don Justo todo, heredero. Ah, sí, y esto quedó de... Yo no recuerdo ya el nombre de ese señor. Ave María. Joaquín era uno. Carlos Londoño compró esto acá, estando viviendo arriba. En esos días, allá vivimos un año, en ese intermedio compró acá, ya subió mi suegra, yo me distancié mucho con él, yo iba al Retiro y no conversábamos, yo llevaba el revuelto, vendía y salía por allá mismo hacia Pantalla. Fue mi suegra ya y dijo que Alfredo había comprado aquí esta finca de don Carlos, que había mandado razón que si quería venirme por aquí, aquí atrásito de esta cementerita había una casita de paja, grandecita, ahí arribita de trazo. Bueno, pues, a mí me pareció bien eso. Le conté a mi padre y le dijo, hombre, no desafíes, no pierdes oportunidad, váyase para ese ranchito. Ah, sí, y que antes para que yo buscara por aquí un puntito y para que hiciera una casita. Nos vinimos para allá y vivimos 5 años, y en ese intermedio ya me dio este pedacito. Él tenía deseos, era de que hiciera la casa allí donde está la escuela. Pensé yo así y le dije, no, esto queda muy cerquita del camino, el trazo estaba ahí. Le dije, vea, ¿por qué no me da más bien este plancito? Le señalé yo este plancito de arriba. Dijo, ¿y a usted le parece bueno eso? Ay, dije, a mí sí. Dijo, ah, pues si quiere. Bueno, ya empecé a banquear, eso fue rápido todo. Hasta hoy. Eso hace ya por ahí unos
de estar aquí viviendo, más o menos 50 años, 53 años. ¿Quién era el suegro suyo? Alfredo Escobar, ¿usted lo conoció? Sí, don Alfredo Escobar, claro. Era el suegro, ya nos vinimos. Sí, ahí estuvimos 5 años, ya hice la casita y nos trasladamos para acá. Y ahí vamos. ¿Muchos hijos? Sí, hijos vivos hay 12. 12 hijos. Me parece que son 12, sí. ¿Y viven todos por acá o...? No, no, ya ellos están muy regados en Bogotá. Hay 2 en Melgar, ya hay uno que lleva como unos 8 años allá. Hay 2 hijas en Medellín. En Río Negro hay también otros 2 hijos. Antonio, que vive allí, Augusto. Y una muchacha que se casó, también la última. Pues ella se mantiene en Río Negro ya casi. Porque el esposo consiguió por allá un trabajo y hay veces que le dan 2 o 3 días de descanso y ella siempre viene acá viernes por la tarde o sábado por la mañana. ¿Qué tiene sembrado aquí don Antonio? Cafecito, platanito, es lo sí. Se siembra algo de maíz, polino de yuca. Eso ha sido casi la tarea. Y ya que usted no vende revuelto en la plaza, entonces ¿quién? Lo lleva este muchacho Fabián. Ah, Fabián. Él sale cada 15 días y lleva lo que resulta. Cafecito, pues voy a Montebello o voy a... O cuando él va a la ceja, lo lleva ahí. El otro sector de la vereda era conocido como La Agujita, que era la parte baja de la vereda. En esos momentos ya existía en la región una finca con el nombre de Nazaret. La huerta casera constituye una fuente de alimento, al igual la crianza de aves de corral y en algunos casos se tiene vaca lechera o estanque con tilapia. En la región se siembra el café, tomate de aliño, aguacate, yuca, cebolla y papa. Algunos frutales como la mora y la naranja y en los últimos años, sobre todo en la parte alta de la vereda, se han cultivado flores como la hortensia. ¿Cómo se llama la casa? La casa Los Pinares. Los Pinares. ¿Quién le puso ese nombre? Pues oiga, fue como, oíste, fue que como unos que vinieron a del cuento del catastro, una cosa así. Entonces ya colocaron, porque como esto por aquí tanta arbolización de pinos, entonces lo colocaron Los Pinares. ¿Y no tienen nada sembrado acá? Nada, don Javier, vea, eso ya se soltó en pura manga. Aquí no hay que produzca nada, pasto. Entonces ustedes permanecen solitas acá. Sí, don Javier. ¿Y qué hacen los diciembres y fiestas especiales? Pues no, don Javier, de lo que sé que los papás murieron, nosotros aquí los diciembres no lo celebramos. Si arregla la casita, pues cierto, es una tradición que uno no puede dejar caer la casita porque si se le cae, entonces ya peor le va uno para ya volver a reparar de un todo. Pero como de comidas especiales o parrandas, no, don Javier. ¿Y qué recuerdan ustedes entonces cuando estaban chiquitas aquí de esos diciembres y esas fiestas especiales, cuando estaban los papás vivos? Pues, ¿qué sentíamos? ¿Qué hacían? Aquí hacíamos a trabajar, porque esto aquí era una huerta. Había café, de todo, plátano y maíz, y de todo, don Jair. Trabajábamos, mi papá era muy aficionado al trabajo, mi mamá también, bregando con las gallinitas, y ya ni gallinas tenemos. Porque el perro lobo, ese de monte, se llevó todas las gallinitas. No nos dejó sino una sola gallinita nada más, don Jair. Y ella, quién sabe si hoy después de nosotros venir queda viva. Ay, don Jair, por Dios. Sí, entonces Jair tenía sembrado aquí café y de... Café, y... plátano. Y papá levantaba unos maizales hermosos junto con el hijo, pues con mi hermano, el que vivía allí. Era una huerta hermosa, don Javier, pero ya usted sabe que faltó la cabeza del hogar. Ya el hermano no alcanza.
Claro. Cuando estaba jornaleando, ya él tenía que jornalear y dejar ya la tierrita para sembrarle cositas. Y como hoy es todo por plata, ahí. Los abonos, si una planta a pelecha, sí se le pone toda la técnica de los abonos. Y los abonos están muy caros y mi hermano no alcanza. Que de verdad somos pobres, ¿no? Ahí. Claro. ¿Y salen ustedes con frecuencia al pueblo? No, don Jair. La hermana, no. Y mi persona, imagínese que yo me quedé 18 años para ir al retiro. ¿Por qué? Porque después de que mi papá murió y mi mamá, a mí me dio unos nervios muy horribles. Entonces ya el médico me prohibió de que fuera al retiro, que porque era muy propicio para darme un infarto. Me quedé 18 años. Y ahora 2 años me cayó una infección en este pie y ya sí me tuve que doblegar. Me tuvieron que llevar y ya ahora no, lo que yo quisiera vivir en el retiro. Ay, es que ese retiro es muy hermoso, ¿sí o no? Sí. Divino que es ese pueblo, don Jair. Se amaña mucho allá. Se amaña mucho. Ojalá uno tuviera forma de irse a vivir al pueblo. ¿Y dónde? ¿Quién va usted allá? Donde familiares, primos, tíos. ¿Qué familiares tiene usted allá? Usted distingue a Israel Puerta. Sí. Él es tío mío. Y dice, ah, no, pues tal, o puede que se la distinga. A Luz Amanda Escobar, la señora de Luis Ángel Escobar, Villegas. Claro. Dulba Cardona. También. También es de mi familia. Ella era mi primera hermana de mi papá. No, pues tantos familiares, don Jair, que se me olvida hasta la cuenta. Luis Puerta es primer hermano mío. ¿Ellos nacieron por acá o qué? Sí, don Jair, yo creo que sí. Pero cuando ellos nacieron, yo estaría dentro del bolsillo de mi papá. Sí, don Jair, pero ellos fueron nacidos por aquí, vivieron muchos años por aquí, pues ya luego se fueron para el retiro. Que de por aquí se ha ido mucha gente. Es que sea. El pueblo del retiro, cuando me perdona haberle interrumpido a usted, pero el pueblo del retiro yo creo que está colmado es de puros campesinos. Ah, sí, la mayoría. La mayoría es de puros campesinos, don Jair. ¿Y por qué se van? ¿Buscando otras oportunidades? Claro, don Jair, porque por aquí pues es muy duro para uno conseguirse los pesitos. Y en el pueblo, como hay tantas empresas y tantas posibilidades, entonces ya se fueron para el pueblo. ¿Y qué sería bueno para ustedes quedarse en el campo? ¿Cómo que se les ofreciera qué? Tener un otro empleito, don Jair. A mí me gusta trabajar, pero esto por aquí no. En diciembre yo estuve cogiendo café. ¿Dónde? Por allá donde un primo segundo. Por aquí todas las mujeres, don Jair, en los diciembre nos abatimos a coger cafecito para hacerse una las platicas. El trabajar no es de sombra, don Jair. Ah, no, no, ¿qué tal? No, por Dios, don Jair. ¿Y si es buena para coger café usted, Georgina? Pues ya verá, don Jair, que sería que siempre cogí bastante porque siempre me pagaron un jornalito bueno. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Sí, don Jair. Según datos del Centro Educativo Rural de Nazaret, el proceso de la educación se inició a mediados del año de 1960 con el proyecto de construir la escuela para esta comunidad. La iniciativa fue hecha por la señora Aurora Escobar, que planteó la necesidad de adecuar un lugar para las clases. El señor Alfredo Escobar, quien era padre de familia de la señora Aurora, tenía un terreno y una casona apropiada para tal fin. La educación básica primaria se brindaba en una escuela situada en la vereda Los Medios, a 1 hora y media de camino. Entre otras penurias y peligros, los niños debían atravesar un puente colgante para llegar al lugar de estudio. La primera maestra fue la señorita Ana María Román, quien dio clases en una casona conocida como la Casa del Cafetal, mientras se llevaba a cabo la construcción de la escuela actual por parte del municipio y la comunidad. ¿Y esto da cuántas cosechas al año? No, no una cosecha. Digamos, esto no es cosecha, sino traviesa. Entonces da una traviesita en el año y pues granitos poquitos en el año. ¿Por qué se llama traviesa? ¿Porque parece? Porque no se viene igual a la... porque la cosecha ya pasó. Y esto es traviesa porque es en abril y mayo, donde ya se vienen los granitos bastanticos. ¿Y dónde lo vende? En Montebello y La Ceja, pero casi es para Montebello. Porque es que en Montebello hay agencias particulares, porque es que en la federación es muy difícil uno
Allá tiene que ser cabe muy seleccionado, ¿cierto? Y en las particulares, pues sí que en las particulares la compra, pero allá va la federación. De todas maneras. ¿Y a ustedes lo asesoran don Leonidas por acá para el cuidado de eso o eso? No. Sí, no, hay por acá. Hay mucha gente que viene, pero a mí no me ha gustado eso. Yo trabajo por mi cuenta. Sí, se sabe que la producción de esto es la administración. Te abonando bien y de hierba y café hay. Y a una destrucción de esas, si el tiempo es bien complicado, no le vale nada. Porque por aquí para poder haber granitos de café tiene que haber el verano. Por aquí en invierno vea no echan ni hojas. ¿Y el abono? ¿Qué abono le... Es en triple 15 o producción. ¿También lo compra en Montebello? Sí, en Montebello. ¿Es menos costoso que en el retiro? Es que en el retiro no venden producción, sino triple 15, que eso casi es el doblete. Que el triple 15, si en Montebello vale 50, allá vale 55, 60. ¿Es más caro todavía? Claro. ¿Por qué? Porque allá no vende sino triple 15 y ya está ure. No más. Y cuando es la época de cosecha, ¿qué cantidad le recoge usted a esto acá de café? No, pues vea ese cuadrito. Por ahí carguita y media. Pero hay que voltearle. Para uno coger por 15 arrobitas hay que voltearle a esto. Yo lo vi ahora a otro señor, le está ayudando. Me está ayudando, se ve. Sería como a tomar bogadera. Y entonces está ayudando acá. ¿Cuántos palos de café hay acá en este? Que habrá un poco como que 200 palitos me parece que son. Y eso porque es de este caturro que la distancia es cerquita. Porque si fuera de cierto pajarito ya tenía que ser la distancia más separada, entonces menos palos así al tajo, el terreno. Pero este es un café nuevo, todavía está pequeño. No, este le digo, tiene 28 años. ¿28 años? Tiene este cafetalito. Y es que la instrucción es que hay que azoquear, que por eso digo yo que la administración del café, según dice la GAUNO, tiene 28 años y la recomendación de esto es que a los 15, a los 10 años se soquea. Se corta eso y ya viene el retoño. Y yo nunca he llegado, y tiene 28 años. ¿No he llegado a soquear? Nunca. Lo que le dije es que no le falta con el abonito y la hierbita. Eso es lo que tiene el café. ¿Y eso hay que hacerlo cada cuánto? ¿Abonar y...? El abonado, pues si uno pudiera cuatro veces al año es una putería. Pero uno cuando más dos veces al año, pues viéndole uno pues muy bien. ¿Su familia cómo está conformada? ¿Cuántos son ustedes? Somos... Pues ¿De hijos? Sí. De hijos son tres. Y la señora y yo. Pero de hijos no vive sino uno aquí con nosotros. Una muchacha. Pero los otros viven en el retiro. ¿Están allá trabajando? Trabajando. ¿Y en qué trabajan allá? El muchacho trabaja en puro cuero. Y la muchacha es de tutora que trabaja en las veredas, ¿cierto? Pues, al principio de la semana trabaja en Don Diego. Y ya al final trabaja allí en el tabacal. ¿Y, la hija que está acá no trabaja? ¿Les ayuda a ustedes acá? Sí, ella sí tenía una coloquita por ahí, daño parado por allá por Río Negro, pero como que se descuadró, ya está aquí en la casa. O sea que tiene poco de años esta casa. A nuestra casa es de lo que denominamos antigua. Esta casa ha sido quemada, o fue quemada, y ya lo intenté por segunda vez. ¿Un cortocircuito qué? Aquí se quema leña y anteriormente hacían mucha parva y eso así. Cuando se quemó la primera vez, nos fuimos para una que estaba Pantalio y quedó la casa sola cuando llegamos en ceniza. ¿Se quemó todo nomás la toda, cosa? Toda. No quedó sino un pedacito corredor allá, en la entrada allá. ¿Y eso era cuando todavía vivía su papá? ¿O ya con usted o siendo suya? No, viviendo con papá. Los que, y la abuelita todavía vivía, que si no vivía era el abuelo. Porque sea que a mí el abuelo, yo el abuelo no lo conocí. ¿Cómo se llama su abuelo? El papá de Antonio Escobar. Es una familia de muy tradicional de acá de Nazaret. Sí, bastante. Los Escobar. Como le digo, es que yo al abuelito no lo conocí.
a Rafael no, ya, ya se llamaba un tío mío también. Cuando usted estaba por acá niño, ¿qué hacían ustedes? ¿En qué trabajaban? ¿O qué? No, aquí siempre toda la vida se ha trabajado, ha sido así, las huertas, cafecito, maíz, siempre ha sido como el mismo trabajo, pues no se ha cambiado, como de trabajo no se ha cambiado. O sea que lo único que se ha cambiado uno ya últimamente es que anteriormente uno no sembraba una mata de tomate, eso así, y ahora se siembra tomate, se siembra pues cosas así, que nunca, anteriormente casi no trabajaba sino maíz nomás. Y unos palos de... Y el frío, y unos palos de café viejos, que no era lo que eran los cuatro palos de café viejos sino más, y ahora ya siempre es café caturro y eso así es que ya produce un poquito más. Si le das una buena rentica. Pues a lo menos uno se va entreteniendo, cuando no sea muy muy buena la renta, pero sí se va uno consiguiendo ahí la salecita. Veo que tiene trabajadores y todo acá. O son los hijos. Ah, son los hijos. Tengo 10 hijos. Que la cuadrilla mía es muy grande, o sea que no viene como herencia, porque así mismo papá también tuvo 10. Le ha rendido. Y los abuelos, yo no me acuerdo los abuelos cuántos eran, o sea los tíos. De familias numerosas. Sí, ha sido de familias numerosas todos. Cuando usted estaba más jovencito por acá, ¿existían las mismas casas o habían más poquitas? No, habían más poquitas. Ave María, es que se ha poblado mucho últimamente. No había sino una escuela que era la escuela de Pantaleo, cuando yo estaba pequeño. Todos nos tocaba ir a estudiar nomás a la escuela vieja, que llaman la escuela vieja de Pantaleo, la que hay en el borde de un camino, que ya eso ya se cayó, ya no están sino ahí como los residuos nomás. Las tapias, en estos días la grabamos allá. Donde está la Virgen de María Auxiliadora. Esa fue la escuela de todos por aquí. Y todos iban allá a las romerías. Todos iban a las romerías, misiones. Cuando unas misiones allá fue que se estaba como sacar. Algunos líderes pioneros en la vereda fueron el señor Alfredo Escobar, don Anastasio Bedoya, Rubén Puerta, Naín Puerta, Apolinar Puerta, Fabio Bedoya, Iván Bedoya, Abelardo Puerta, Ezequiel Escobar, Pascual Villada, Teresita Echeverri, Mercedes Escobar, siendo estos los apellidos más comunes. Otros apellidos usuales en la vereda son de las familias Villada, Mejía, Botero, Suaza, Vallejo, entre otros. Estas primeras familias cocinaban en fogones de leña y como no había luz, la carne se comía ahumada para conservarla y el café se desculpaba en la piedra. La mazamorra era preparada en pilón o cascada, en piedra y era fundamental en la comida. La callana, vasija de barro para tostar granos, era de uso generalizado para asar el pan de queso. También utilizaban latas que colocaban sobre las brasas de leña o carbón. Así se preparaban las arepas de choclo y de mote. ¿Muchas casas de paja por aquí entonces? Muchas. Pues aquí todas eran de paja. Sí. Todas. Allí había una casa de paja, aquí era otra, por allá abajo otra, aquí en este plan había otra. ¿Y quiénes vivían por acá en ese tiempo? Aquí abajo es que vivía la difunta Claudina Puerta. Sí. Allí vivía Tulio, mi hermano, el que estaba, que ahora que vive en la salta más allá. Y aquí vivíamos nosotros, arriba vivía Mundo, en una casa de paja también. Todas eran de paja. ¿Mundo era de la familia? Primo. Primo, sí. ¡Mamá! ¿Y en qué trabajaban por acá? Cuando esas casas eran de paja, ¿había también café como ahora o no? ¡Mamá! Sí, pero muy malo. ¡Mamá! Un cafecito en los palos, al totorro que no echaban carne ni nada. ¡Venga! Ay, hijo, voy a terminar. En eso trabajan por acá. Barré. Y habían romerías y todo. Sí, habían romerías, habían de todos, hay nestes de todos. De primo la gente muy contenta, pero ahora ya no. Todo se acaba. ¿Y quién hacían los sainetes? ¿Ah? ¿Quién hacían los sainetes? ¿Quién los hacía? Sí. Por allí frente al lado de Pantaleo. Aparte del café, ¿qué otros productos se siembran por acá? Ah, por acá de todo, plátano, yuca. Pues, o sea, el mayor cultivo de esta región es el café, plátano y yuca. Pues es el mayor cultivo. Y maíz, frijol.
todo eso lo cultiva la gente por aquí, legumbre. Por aquí salieron beneficiados como 104 familias en el proyecto Reza, o sea, seguridad alimentaria con el Comité Cafeteros. Salió también beneficiado en Cosechando Vida, también como otras 80 personas. O sea, se han venido muchos, muchos, muchos proyectos y se ha estado, pues se ha estado trabajando mucho.